En el año 2014 se inició la construcción del nuevo Museo Pachacama, diseñado por el estudio de arquitectos Llosa y Cortegana. Significó la organización de tareas como el embalaje y traslado de las colecciones y también acondicionar espacios para continuar trabajando y atendiendo al público porque el santuario permaneció abierto. En noviembre del 2014 se inició la demolición del antiguo museo y mes a mes nos sorprendía la aparición de sus formas modernas y limpias. A la culminación de la obra, cumplida la meta, estábamos convencidos que el trabajo en equipo lo había logrado. El 15 de febrero del 2016 se inauguró el Museo Pachacámac en una noche inolvidable. Desde ese momento ha incrementado sus visitantes y sobre todo sus actividades dirigidas especialmente a públicos diversos y a la comunidad de su entorno. En este quinto aniversario, el museo renueva sus propósitos de ser un museo inclusivo y accesible donde la comunidad encuentre un espacio para el fortalecimiento de su identidad. Gobierno del Perú. Buenos días. En nombre del Museo Pachacámac, les damos una cordial bienvenida. En esta oportunidad tenemos a Marcela Sepúlveda, quien nos presentará la conferencia titulada La policromía y antigüedad del ídolo de Pachacámac reveladas, implicancias simbólicas del color en los Andes prehispánicos. A continuación, Denise Posse Scott, directora del Museo de Pachacámac, dará inicio a este evento. Buenos días con todos y con todas. Hoy clausuramos las actividades por el quinto aniversario del Museo Pachacámac con la conferencia de Marcela Sepúlveda de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con Marcela trabajamos en el 2018 con ella y su equipo en una investigación sobre el estudio de los pigmentos en la región andina. Y creo que lo interesante de este proyecto son, además de los resultados que Marcela les va a presentar hoy, cómo a partir de un trabajo en equipo, de una colaboración entre diferentes instituciones, hemos podido lograr resultados interesantes. Esto es parte también un poco de la gestión del museo, donde a través de alianzas estratégicas vamos avanzando con la investigación del santuario de Pachacámac. Otro de los temas importantes creo que se trataron o que vimos en este trabajo en equipo fue el uso de las tecnologías in situ. Muchas veces hemos tenido problemas para realizar los estudios de los pigmentos en el sitio y de hacer otro tipo de análisis. Esta vez todo esto fue superado gracias a que el equipo liderado por Marcela pudo traer todos estos, equipos al sitio con efectivamente la participación de todos los del Museo Pachacámac. Entonces ha sido una etapa de formación, pero también una etapa donde hemos podido hacer importantes trabajos que Marcela nos va a presentar hoy. Por eso agradezco enormemente la presencia de Marcela esta mañana para que nos pueda brindar la información que resultó de estos trabajos de investigación. Muchas gracias, Marcela, y bienvenida otra vez al equipo. Gracias. Marcela Sepúlveda es profesora asociada de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora asociada de la UMR 8096 Arcam París y CNRS, en Francia. Es arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora en Prehistoria, Etnología y Antropología por la Universidad de París I Panteón Sorbona. Ella ha forjado una destacada trayectoria profesional e internacional, participando en múltiples proyectos de investigación y en más de 100 publicaciones científicas. Una de ellas es precisamente el motivo que hoy nos reúne, publicada el 2020. Marcela nos presentará desde sus especialidades
diferentes resultados obtenidos a partir de análisis microscópicos y físico-químicos que han contribuido a una mejor caracterización del ídolo de Pachacámac y a su vez nos permiten acercarnos a un mejor conocimiento de las prácticas relacionadas con el uso del color en los Andes prehispánicos. Dejo con ustedes a Marcela. Hola, buenos días, sí, buenas tardes para mí ya, acá desde Chile. Agradezco profundamente la invitación. La verdad es para mí un honor poder estar con ustedes hoy, en este día tan significativo como es un día más de todas las actividades programadas en el marco del quinto aniversario del museo. Y la verdad es que agradezco a Denise, pero también a todo su equipo, por la tremenda colaboración que pudimos emprender, porque es un proyecto que además está en curso todavía, como van a ver, y que en el fondo nos permitió analizar de forma inesperada, como también les voy a contar, el ídolo de Pachacámac y obtener información inédita que viene de alguna forma no a cambiar una perspectiva de cosas que ya se habían señalado, sino a precisar y aportar datos, datos duros, vamos a decir, análisis y dataciones, que permite justamente aportar elementos para seguir, digamos, discutiendo sobre la naturaleza y particularidades de este ídolo, pero también del ídolo en el sitio de Pachacámac. Así que agradezco enormemente a todos mis amigos del museo. Voy entonces a partir contándoles un poco cómo se inició también la reflexión que nos llevó a Pachacámac. Porque efectivamente mi trabajo se enmarca en el estudio de los pigmentos, del color, pero esencialmente el arte rupestre, que fue lo que hemos realizado más sistemáticamente en el norte de Chile. Y este proyecto en Pachacámac, en el fondo, viene a ser una mirada comparada sobre el uso de pigmentos y colores en los periodos tardíos, básicamente desde el 1000 al 1550 después de Cristo. Esa reflexión surge... ¿Estoy compartiendo? No, Marcelo, por favor. Perdón, ahora lo comparto. Sí, perdón. ¿Ahora sí? Ya, ahí está. Este trabajo parte, como digo, de una reflexión que tiene que ver con estudios que han sido realizados en otras regiones del mundo, básicamente en la antigüedad europea, donde en las últimas dos décadas diversos trabajos también de caracterización físico-químico realizados en monumentos y en estatuas han permitido revelar, y por eso la palabra revelar, ¿no? Una policromía que se conocía, pero que a medida del paso del tiempo y de las investigaciones en realidad se fue perdiendo, destacando siempre esta monocromía, esta blancura, esta pureza, digamos, y esta visión que se quiso plasmar sobre la antigüedad, y lo que se ha realizado en las últimas dos décadas es demostrar que muchos de los monumentos que hoy conocemos en realidad poseían muchos colores y una paleta muy amplia de colores fabricados a través del uso de diferentes pigmentos minerales y recetas, ¿no? De cómo se fabrican, y que permitieron justamente un mundo antiguo que fue polícromo. Entonces, a partir de ahí, hemos estado, digamos, indagando y reflexionando sobre realmente cómo es el mundo andino, cómo se visualiza, cómo se percibe y cómo se ha querido también plasmar una imagen del mundo andino en general a través de sus vestigios pasados. Y sabemos, en realidad, por una larga tradición de investigaciones desarrolladas en Perú, que las pinturas murales poseen una larga tradición en el tiempo, que se inicia desde el arcaico, fines del arcaico, y se prolonga y se masifica, digamos, a lo largo del tiempo. Y acá algunos ejemplos, ¿cierto?, en la costa norte, en los sitios Moche, pero es una tradición que permea a distintas regiones, digamos, en los Andes. Y tenemos información hoy día a través de diferentes investigaciones que muestran no solo la importancia de la iconografía, de los colores, sino también de los materiales que fueron empleados justamente en la producción de estos importantes murales. Pero tenemos diversas investigaciones que también demuestran que el color en los Andes en general no solamente fue importante en la pintura mural, en el arte rupestre, sino también en otros soportes como es la metalurgia, donde diversos trabajos sobre la tecnología, ¿cierto?, desarrollada
por sociedades antiguas andinas, muestran en el fondo todas las habilidades y técnicas empleadas para justamente hacer destacar el fondo, el color y el brillo de ciertos metales, en algunos casos inclusive con pinturas sobrepuestas. Evidentemente tenemos también una gran cantidad de información y trabajo sobre la importancia del color, y también desde trabajos muy antiguos como Murra, ¿cierto?, que habla de la significancia del color para diferenciar a ciertos grupos étnicos, la forma también, y todo el trabajo también sobre los colorantes y los productos empleados en la obtención, digamos, de estos distintos colores y tonalidades que permitieron en el fondo esta producción, esta industria textil tan significativa y que además estuvo cargado de un simbolismo muy particular. Así que, partiendo un poco de esa base, lo que nosotros realizamos en Pachacamac fue reflexionar y pensar cómo, en el fondo, el color podría ser un elemento significativo que ya había sido, digamos, mencionado por cronista cuando al llegar al sitio, pero también por otros trabajos en el tiempo que también han destacado y valorado no solamente la policromía de Pachacamac, sino la variabilidad de materiales y de pigmentos empleados en los distintos murales. Entonces contactamos a Denise y efectivamente le comentamos nuestro interés y construimos esta propuesta junta que tuvo inicialmente por objetivo el estudio de la pintura mural. Pachacamac, como saben, es un sitio de gran envergadura, de aproximadamente 450 hectáreas, que posee diferentes sectores que han sido también trabajados desde inicio del siglo pasado por distintos equipos de investigación que demuestran una ocupación desde el inicio de nuestra era, pero también una modificación del sitio que fue creciendo, pero también cuyos barrios y sectores se fueron modificando en el tiempo, respondiendo justamente a la existencia de poblaciones locales, pero también de influencias y de vínculos con otras sociedades, en el fondo andinas, como fue Huari o como fueron los Incas, por ejemplo, y sus relaciones con las poblaciones de la costa. El sitio es bastante imponente y quiero destacar en realidad que para nosotros también se configura como modelo exitoso finalmente de protección y regulación ante la amenaza, ¿cierto?, del desarrollo urbano, y por lo mismo también cuando emprendimos la idea de trabajar en la análisis y caracterización de las pinturas murales, también fue con la idea de a futuro poder colaborar, digamos, en la conservación de este imponente legado arquitectónico, ¿cierto?, de la costa peruana. Acá una vista aérea, digamos, de los diferentes sectores del sitio, y quiero destacar en particular este sector, que es el que nos va a interesar particularmente, que refiere al templo pintado, donde realizamos nuestros primeros análisis in situ, y que en el fondo nos llevó también a poder trabajar con el ídolo de madera, porque en el fondo su hallazgo se relaciona justamente con este sector en el sitio. Pachacamac, como sabemos, tiene múltiples referencias en cronistas que destacan la importancia de este santuario, ¿cierto?, a la llegada de los españoles, y Guamazoma aquí, ¿cierto?, nos recuerda la prácticas rituales y el simbolismo relacionados con la entrega de ofrendas, ¿cierto?, y el pago, y hay toda una serie de trabajos que describen justamente cómo se realizaban, digamos, los ingresos y pagos de ofrendas por distintos grupos, digamos, que se trasladaban cientos de kilómetros para venir a consultar a este importante oráculo de las sociedades andinas acá en la costa central. Y en las crónicas encontramos justamente referencias que hablan del ídolo, ¿cierto?, que estaba en una pieza oscura, hedionda y muy cerrada, hecho este ídolo de un palo muy sucio, que dicen que es su dios, averíguese que el diablo se reviste en aquel ídolo y habla con aquellos aliados, etcétera. Hay toda una visión, digamos, de las crónicas que tienden a desprestigiar, digamos, a este ídolo,
Pero las descripciones de la bóveda, de la cueva donde se encontraba y de este poste de madera fueron las que de alguna manera permitieron a los investigadores, al hallazgo, al descubrimiento del poste de madera, asociarlo justamente con el ídolo de Pachacama. Sin embargo, como dice ahí de Cerés, el capitán, cierto Pizarro, mandó a deshacer la bóveda donde el ídolo estaba y quebrarle delante de todos. Y de ahí que, sin duda, muchas de las discusiones y trabajos que han habido en el tiempo se han configurado, ¿cierto?, en torno a saber si el ídolo es el ídolo de Pachacamac, si el ídolo, a conocer, o sea, discutir también la antigüedad y finalmente quiénes pudieron fabricar y realizar este ídolo de Pachacamac y conocer sus particularidades. Y sabemos también por estas mismas referencias que en este sitio habían diversos ídolos de palos y que estaban dispuestos en distintos sectores del sitio. Estas dos frases son significativas porque de alguna manera a nosotros también nos llevaron a discutir nuestros resultados y a plantear hipótesis a partir de justamente estos resultados obtenidos en relación a lo que plantean cronistas y otros investigadores. Acá entonces el templo pintado, ¿cierto?, que se encuentra en la parte inferior del templo, digamos, más imponente, que es el Templo del Sol. Y aquí les indico básicamente dónde se habría realizado justamente el descubrimiento del poste de madera. En este templo pintado destacan varias escalinatas, ¿cierto?, con pinturas murales de distintos colores. Pudimos nosotros revisar rojos, amarillos, blancos, trazos negros también, lamentablemente muy deteriorados, pero las particularidades de los equipos que empleamos la verdad fueron bastante útiles por las características del equipo que nos permitió justamente analizar cosas que por ahí aparecen muy deterioradas o muy pequeñas y que sin embargo pudimos identificar. Y en la parte superior tenemos otra paleta también que amplía un poco los colores del templo pintado de la parte lateral y tenemos esta paleta mucho mayor y además pudimos apreciar rápidamente una gran cantidad también de superposiciones de capas, de revestimiento, que en el fondo se van realizando sobre los muros de adobe, lo cual habla también de que se dispusieron diferentes colores, que fueron cambiando los colores empleados, que fueron cambiando seguramente los símbolos o la iconografía plasmada en estos muros, la cual evidentemente no vamos a poder reconstruir, pero es interesante ver el gesto técnico, digamos, en esta repintados en el templo pintado. Así que por eso, digamos, es significativo el hallazgo del ídolo de Pachacama, que en 1938, descubrimiento realizado por el doctor Albert Gieseke, ex rector de la Universidad de Cusco, en ocasión, digamos, a los preparativos para la realización del 28º Congreso Internacional de Americanistas en Lima. Y como parte en fondo de las excavaciones y habilitación del sector del templo pintado, se encontró este poste de madera. Se encontraron también pinturas que fueron tempranamente registradas, también mediante fotografía, mediante croquis y dibujo, que resultan muy útiles justamente cuando nos encontramos hoy analizando las pinturas murales para poder identificar los diferentes colores asociados a estos motivos. Y la información, digamos, de esa época también es muy rica, también con las excavaciones realizadas hoy día por distintos equipos y por el equipo de investigación del museo, de implementos que son utilizados también en la producción y en la realización de estas pinturas, como son una serie de pinceles, brochas, saquitos con pigmento, y también hay sitios, espacios de donde se habrían extraído parte de los materiales empleados en la producción de estas pinturas. Entonces hay como toda una serie de elementos que en Pachacamac también permiten entender la producción de las pinturas murales en sus distintas etapas, desde la obtención de los materiales, su procesamiento, hasta su aplicación sobre los muros. Acá otras imágenes rápidas de los sectores donde estuvimos trabajando, ¿cierto? El sector del altarcito, también en la parte superior del templo pintado, y donde pudimos notar algunas también estratigrafías de pintura, y
donde no voy a anticipar todavía los resultados, pero pudimos ver distintas capas y registrar algunos elementos que nos permitieron fechar justamente parte de la producción de este sector del altarcito y entender también un poco cómo se fue configurando estas partes, digamos, del templo pintado. Bueno, también imágenes del Templo del Sol, donde también realizamos algunos trabajos in situ, para ver un poco la diferencia y la variabilidad de materiales empleados en los diferentes sectores, que se suma a trabajos que han estado realizando otros investigadores, por ejemplo, Peter Eckert, que también está trabajando en otro sector y han descubierto pinturas murales también con una paleta cromática bastante amplia y con materiales que resultarán significativos para comparar y entender cómo es la evolución de esa paleta y de las tecnologías relacionadas con el uso de pigmentos justamente en este sitio. Entonces fuimos con nuestros equipos, llevamos varios equipos de fluorescencia, básicamente la fluorescencia de rayos X lo que permite es una caracterización elemental, nos permite saber si hay hierro, aluminio, sílice, que es una ventaja porque es una parte significativa del trabajo cuando queremos caracterizar pigmento, en el sentido de que es una etapa que puede ser exploratoria, una, para poder realizar muestreos que sean más pertinentes justamente para poder seleccionar la variabilidad de cosas que hay, por ejemplo, en un muro, pero también poder rápidamente hacer un mapeo, ¿no?, de cómo se distribuyen estos elementos en un espacio determinado. Llevamos otras técnicas también, como el FORCE, que nos permitió caracterizar los colores que, junto a bases de datos, bases referenciales, nos permiten también tener preliminarmente una respuesta rápida también para poder identificar ciertos pigmentos y que complementa de alguna forma los análisis elementales porque nos permite dirimir en el fondo qué tipo de minerales se estuvieron empleando. Y adelanto algunas cosas que justamente nos encontramos analizando, pero para que vean en el fondo la complejidad y la historia que tienen estos murales y la importancia que tiene de conocer justamente cómo cambia esta paleta cromática, qué materiales están usando y eventualmente ojalá podamos en algún momento fechar algunos de estos estratos y poder también ver si hay producciones que son características de ciertas épocas y ver cómo se plasman, digamos, en diferentes sectores del sitio. Y en ocasión a nuestra visita es cuando, conversando con Denise y con Rommel, surgió la posibilidad de analizar el ídolo de Pachacamac, porque efectivamente estaba, digamos, en algunas referencias escritas, pero también entre lo que se contaba, ¿no?, entre los investigadores, que el ídolo pudo haber estado pintado y que tenía manchas de colores en algunos sectores. La verdad es que estando en las condiciones como está en vitrina, resultaba muy difícil poder percibir algo, así que aprovechando además la oportunidad de tener equipos no invasivos, no destructivos, y que nos permitiera hacer un análisis in situ sobre el ídolo, es que el equipo del museo accedió, digamos, a sacar el ídolo de su vitrina para que lo pudiéramos analizar. Como digo, es una oportunidad porque teníamos estos equipos que nos iban a permitir, primero, poder apuntar, por así decir, a zonas muy pequeñas, se ven muy poco, con las características mismas de los equipos que tienen un spot muy pequeño, y además la oportunidad también de emplear un equipo, este de acá abajo, de Philippe Sarrazin, que era un equipo prototipo que complementa a este otro equipo de arriba, los dos son fluorescencias de rayos X, con la diferencia que el de arriba es un análisis puntual, y el de abajo nos permitía hacer una cartografía para poder entender la colocalización de ciertos elementos químicos. Este equipo, la verdad, fue una oportunidad porque es un prototipo que fue diseñado inicialmente para la NASA, debió haber viajado en el Perseverance a Marte, era la primera vez que se aplicaba a un estudio de una pieza patrimonial, por lo mismo también un desafío metodológico para este equipo, que lamentablemente no fue seleccionado para viajar a Marte, pero
el 2018 estaba ahí, digamos, en carrera, y como digo, fue una oportunidad porque este equipo no existe en el mercado todavía, y era una oportunidad única que nos ofreció Philippe para poder probar, digamos, en el sitio, en las pinturas murales, pero también acá en el IDOR. Y como ven, ese día la verdad es que los análisis generaron mucha expectativa. Además, todos participamos de los análisis ahí, observando al ídolo en sus distintas porciones, para buscar, ¿no?, estas trazas de pinturas que pudieran encontrarse entre los intersticios de la madera, entre los intersticios también de los diferentes motivos tallados. Entonces hicimos toda una exploración inicial para luego definir las zonas para analizar más específicamente y más puntualmente. Estábamos todos, la verdad, muy emocionados porque la ventaja también ofrecida por estos equipos es que nos entregan, como van a ver, análisis, resultados bastante rápido. Evidentemente implica a posteriori un proceso de revisión y de lectura, mejor, de los gráficos, pero ahí in situ pudimos tener ya una idea preliminar de los elementos que estaban componiendo las pinturas, que además, para nuestra sorpresa, se reveló ser mucho más amplias que un color, pues al menos en esta ocasión pudimos identificar tres colores. Acá solamente para mostrarles, como digo, son trazas muy muy pequeñas, que no se ven a simple vista, hay que estar realmente muy cerca o mirar con mucho aumento. Acá les aumenté aún más una foto para que pudieran ver, y les contrasté la imagen para que se pudieran destacar estas manchas rojas en particular, que se hallaron en diferentes porciones, digamos, en la parte superior y la parte media del ídolo, y se halló también amarillo en algunas porciones de los tocados de una de las figuras antropomorfas, y blanco también en la parte de los dientes de una de las figuras. Idealmente, hubiésemos deseado poder reconfigurar el estado original, ¿no?, de cómo fue este ídolo pintado con sus colores, pero la distribución de las manchas que quedan en realidad es tan poca y tan amplia, digamos, dentro de, o dispersa dentro del ídolo, que no pudimos más que por ahora mostrar, en el fondo, que les estoy indicando acá, algunas manchas en algunas porciones, pero esperamos a futuro poder hacer una lectura mucho más detallada, quizás con más tiempo, y también en 3D, para poder justamente tratar de reconfigurar esta policromía original de mejor manera. Acá detalles de cómo fueron, para que vean un poco el tamaño de los spots. Como digo, esto no es invasivo, no realiza ninguna alteración de la madera y del poste, todo fue calibrado justamente para que fuera lo más suave, por así decir, posible. Y acá el análisis puntual, digamos, de la fluorescencia de rayos X, y acá análisis también por cartografía de estos mismos sectores pintados. Y como ven, ahí pudimos apreciar ese mismo día, en el mismo momento del análisis, resultados ya preliminares de estos gráficos elementales, y también observar a través del microscopio y contrastando las imágenes, también estas manchas de diferentes colores. Acá, para no, digamos, extenderme en la presentación de los resultados, solamente una síntesis de lo que pude observar, en referencia a los tres colores observados: el rojo, que pudimos asociar a sulfuro de mercurio, o sea, sulfato y mercurio, que identificamos evidentemente como cinabrio, porque no hay muchos pigmentos que presenten mercurio en la zona andina; el amarillo, que ahí quedamos a nivel elemental como un óxido de hierro, que podría ser una goethita, o un sulfato de hierro, porque cuesta disociar o diferenciar, o eventualmente podría ser inclusive una mezcla de ambos pigmentos; y el blanco, que identificamos como sulfato de calcio, probablemente yeso. Digo probablemente, y pongo los resultados mineralógicos, digamos, en suspenso, porque los análisis que realizamos no permiten confirmar exactamente la naturaleza mineral de estos pigmentos, si bien, como digo, en el caso del mercurio resulta un poquito más evidente por la poca variabilidad de pigmentos a base de mercurio que conocemos en la zona andina.
Y lo interesante es que ese mismo mercurio lo hallamos en otros elementos que analizamos también en el museo, en las colecciones, como son estos saquitos, ¿cierto?, con restos de pigmentos rojos, que son cinabrio puro, y que ya habían sido identificados también por otros trabajos previos. Encontramos textiles también bañados, digamos, en mucho, debieron estar y metidos, digamos, en soluciones, ¿cierto?, acuosas que contenían alto contenido de mercurio, además con un tipo de tejido bien particular, que es el mismo que también se menciona que estaría, digamos, en las cabezas, ¿cierto?, estas falsas cabezas que se encuentran en los fardos funerarios de época Wari, por ejemplo. Lo interesante es que con estos hallazgos pudimos, de alguna manera, confirmar lo que ya había señalado Arturo Jiménez Borja, ¿cierto?, en una pie de nota de un trabajo de Paredes en 1985, que dice que el ídolo estuvo pintado de ichima por la presencia en las ranuras de la porción superior de los rostros humanos de trazas de sangre reseca. Con estos trabajos pudimos confirmar entonces la presencia de que efectivamente estuvo pintado, que hubo tres colores, al menos, porque no podemos descartar que hubieran otros colores y que no se hubieran preservado, por ejemplo, pero sí pudimos también descartar que se tratara de sangre, porque en el fondo hay una naturaleza mineralógica de los pigmentos. Tampoco podemos descartar que a lo mejor se hubiera mezclado con sangre, pero en el fondo los equipos que empleamos no permiten, digamos, evidenciar ese tipo de elementos. Lo interesante es que el ichima que menciona Arturo Jiménez Borja es el nombre usado para el cinabrio, ¿cierto?, por diversos cronistas como Garcilaso, Morúa, Colón de Gardo, también por Da Costa, que lo llama como yimpi, que también es usado como concepto por Bernabé Cobo, y refiere, digamos, también al uso de mercurio, ¿cierto?, y del bermellón, que es empleado en la pintura corporal, pero que algunos también, como Da Costa dice, que servía para pintarse o teñir con él los rostros y cuerpos suyos y de sus ídolos. Entonces, digamos, con todos estos elementos, pudimos de alguna manera corroborar la importancia y el significado y el valor, digamos, del cinabrio como un elemento particular, ¿cierto?, asociado a ciertas ocasiones, a personajes, a guerreros, a la nobleza inca también, que se pintaba muchas veces usando el cinabrio, y es un elemento que parece remitirse y por ahora circunscribirse a ciertas prácticas rituales muy particulares en los Andes, porque también se repite esto en distintos contextos y sitios, digamos, a lo largo del tiempo. Y nos llevó a pensar también en las implicancias que debió tener esto para la obtención, ¿cierto?, del pigmento, que muchas veces se ha asociado a la mina de mercurio de Huancavelica, sin descartar que pudieran haber otras fuentes de donde pudiera provenir este pigmento, pero hay trabajos de Richard Burger, por ejemplo, que han demostrado que, a pesar de que existan diferentes fuentes, hay un reiterado origen, digamos, desde este punto, y de hecho hace unos días una ponencia a la que no pude participar, de la doctora Young, que muestra que habría justamente evidencias de extracción prehispánica de pigmentos en este sitio. Entonces, la importancia de esto es cómo se habría articulado, cómo se habría, digamos, evidenciado vínculo o intercambio o traslado, digamos, de este pigmento como un elemento importante de las prácticas rituales, por lo menos en relación a algunos sectores del sitio de Pachacama. Otro análisis que realizamos del ídolo fue, y dado que el ídolo estaba fuera de su vitrina, es que en la parte inferior, que es la parte que iba inserta normalmente en el pedestal donde debió estar originalmente, había un nudo de la madera desde el cual se desprendieron fragmentos que, en el fondo, sin tener que intervenir más sobre este poste, nos permitieron obtener una primera datación y también realizar análisis para la caracterización de la madera. Estos análisis estuvieron a cargo de Nicolás Bermeo, doctorante de la Universidad París I,
que nos ayudó, porque en el fondo la madera para su identificación hay que tener referenciales, nos ayudó a poder realizar estas diferentes microscopías para identificar finalmente que este tronco provenía de la familia de los leguminosae, subfamilia Mimoseoidae, probablemente Prosopis o Bachelia marcaranta, y que no es un lúcumo como se había planteado en algunos trabajos. Y lo interesante es que este tipo de madera podría prevenir perfectamente del entorno del sitio de Pachacama. Diversas crónicas también destacan, ¿cierto?, los bosques de Prosopis que habían en torno al sitio, pero tampoco podemos descartar que viniera de otra zona. O sea, eso es otro tema que queda, digamos, todavía en suspenso. Y lo otro que pudimos entonces obtener una primera fecha directamente sobre el poste de 1289 más menos 25 antes del presente, que calibrada, nos daba un rango de 760 a 876 después de Cristo, coincidente finalmente con lo que es el horizonte medio, ¿cierto?, o Wari, y que finalmente nos lleva a pensar sobre la importancia que pudo tener Wari en el sitio, ¿cierto?, que se suma a otra serie de hallazgos Wari también en el sitio de Pachacamac. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, entonces, si se fabricó en esa época, ¿vino en ese momento, vino posteriormente, lo fabricaron in situ, lo fabricaron en otro centro y lo trajeron al sitio? Son todas esas preguntas, en el fondo, que quedan abiertas a la discusión con estos antecedentes, pero esta fecha también permite finalmente reafirmar lo que planteaban otros autores, como los Guillermo Lumbrera, ¿cierto?, entre otros, de esta afiliación y asociación del ídolo de madera con Wari. Y estos resultados también nos llevan a pensar finalmente sobre la importancia del ídolo, pero también de Pachacamac, ¿cierto?, como santuario o como sitio, ritual de gran importancia a partir quizás del horizonte medio, adquiriendo mayor relevancia en el tiempo, pero en el fondo no se descarta con esto de que efectivamente algunas prácticas rituales hayan tenido ya un impacto, ¿cierto?, en una región mucho más extensa que lo que es el mismo sitio o la zona central, a través de los vínculos justamente con Wari desde la Sierra Central. Lo importante es que para nosotros, digamos, es el hallazgo y el descubrimiento de esta policromía se viene a insertar también en la continuidad de una serie de trabajos, ¿cierto?, que hemos venido realizando sobre el uso de pigmentos en sociedades arcaicas, también en el arte rupestre, pero tenemos pigmentos también y una gran cantidad y una gran paleta cromática en diferentes tradiciones cerámicas, por ejemplo. Tenemos un montón también de artefactos relacionados con el traslado, con el almacenaje del pigmento, que viene de alguna manera a destacar y recalcar la importancia que tiene los pigmentos y el color, digamos, mineral en las sociedades andinas, desde en los Andes centrales, pero también para el norte de Chile, donde trabajamos de forma más sistemática. Lo interesante y lo importante de esto es que, y una de las preguntas que nos hemos estado haciendo es, la gran cantidad de pigmento y la importancia que tiene en el tiempo, porque como digo, aparece esto, el uso de pigmento aparece de hecho desde en sitios finipleistocénicos, es una cosa que en el fondo se mantiene en el tiempo y se va variando, digamos, sus tecnologías en el tiempo. Pero una de las cosas que poco conocemos refiere a, bueno, ¿y de dónde provienen estos pigmentos? ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo circulan? ¿Quién los explota? ¿Se intercambian o van directamente las personas que están interesadas, digamos, a explotarlo directamente, etcétera? Y en ese sentido hemos estado en el último tiempo explorando diferentes localidades que presentan vestigios aún de la explotación, pero también del procesamiento de estos pigmentos, que como digo, dada la cantidad de evidencias que tenemos, debió ser una práctica muy significativa, la minería pigmentaria, y de la cual tenemos lamentablemente muy poca evidencia e información a través de los Andes, con algunas indicaciones en la costa norte,
los trabajos de Gabriel Prieto, por ejemplo, o la Costa Sur, en la zona Masca, y ahora en el norte de Chile, y recientemente los trabajos, ¿cierto?, en torno a Huancavelica. Y solo para destacar una cosa que acabamos de ir a explorar, como digo, una de las cosas que nos perturba es la magnitud y la relevancia que debieron tener estas actividades mineras extractivas a través de los Andes, y acá un ejemplo de unas áreas que fuimos a excavar recientemente, estas dos últimas semanas, acabamos de llegar de terreno, y que muestran en el fondo la amplitud de estas áreas de explotación y la intensidad también de estas áreas, y que espero que otros colegas ojalá también se interesen por estudiar y investigar, de modo que podamos entender justamente la importancia del uso del color y de estos pigmentos minerales para todos los Andes en general. Así que agradezco a Denise, a todo su equipo, al Ministerio de Cultura del Perú por los permisos otorgados, ¿cierto?, en estos diferentes trabajos, a todos mis colegas del equipo ahí de Francia y de Estados Unidos, que contribuyeron justamente a poder realizar estos análisis de forma no invasiva, no destructiva, y que nos permitieron obtener datos inéditos que espero, como digo, aportan nuevos elementos e información para la discusión, pero que no cierran de ninguna manera, digamos, el debate sobre la antigüedad del ídolo, su importancia en el sitio, la trascendencia de este ídolo y de Pachacamac, digamos, para las sociedades andinas en el tiempo. Así que agradecida nuevamente y abierta a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, les recuerdo que la grabación de este evento quedará colgada en la página web del museo. En este momento vamos a pasar a resolver las preguntas que el público ha formulado. Vamos a priorizar aquellas que tienen que ver estrictamente con el tema del cual tú nos acabas de hablar. Sin embargo, las otras preguntas serán también resueltas posteriormente. A ver, la primera pregunta la realiza el señor Víctor Díaz y nos comenta, este tipo de pinturas, por ejemplo el tono rojo que vendría a ser el cinabrio, ¿no pudo ser rociado o impregnado en el ídolo en algún tipo de ritual? Yo creo que sí. O sea, estoy convencida de que los pigmentos acá aportan un elemento más, y la policromía finalmente es parte, ¿no?, de la práctica ritual y del simbolismo de este ídolo. O sea, este ídolo no fue monocromo, fue polícromo. Y en el fondo eso fue parte de también cómo se percibió, cómo se pensó, ¿no? O sea, este poste fue pensado para ser pintado. Entonces, evidentemente, el color aporta un elemento de significancia mayor y nuevo, digamos, que nos permite justamente también destacar la importancia del color en general para los rituales en los Andes. Un aspecto que hasta ahora no conocemos tanto, porque también se han conservado pocos ídolos, no han habido estudios que permitan de manera no invasiva justamente analizar estas diferentes piezas. Así que yo creo que sin duda, si seguimos investigando, vamos a encontrar otras sorpresas en este tipo de piezas, ¿no? Perfecto, Marcela, gracias. Tenemos otra pregunta que nos indica, si bien muchos objetos rituales en los Andes, como las falsas cabezas funerarias, utilizan pigmentos del color rojo, ¿se han identificado otros objetos con colores similares a los hallados en el ídolo? Sí, la verdad es que son colores y pigmentos bastante comunes en otros soportes y en otros contextos. Pero cuando digo comunes, en el caso del blanco y el amarillo, porque el cinabrio sigue siendo bastante particular. Yo creo que revisando la literatura, lamentablemente tenemos pocos análisis todavía para dimensionar, ¿no?, qué tan amplio o qué tan restrictivo es el uso de ese tipo de pigmento. Pero lo interesante es que siempre está vinculado y restringido a usos muy particulares, máscaras fúnebres, máscaras fúnebres, ya sea de metal o de madera. En el santuario de Cerro Esmeralda, un santuario inca en la costa del norte de Chile, también en la tumba entera del sacrificado, digamos, está pintado, digamos, y cubierto de cinabrio. Entonces, reiteradamente, el cinabrio, digamos, refiere a una cosa bien, bien particular.
relacionado a ámbitos bastante restringidos. No creo que fuera de uso común, como sí es el óxido de hierro, ¿no? La hematita, los pigmentos rojos de tierra roja, que primero son bastante más comunes en la naturaleza, y dos, que son bastante más accesibles también. Cinabrio, por su carácter más restringido, también yo creo que por su brillo, por la intensidad del rojo, parece ser que fue reservado a ámbitos muy particulares. Pero luego falta tener un panorama más completo de análisis de otro soporte, de otros tiempos también, para entender mejor estas particularidades, ¿no? Perfecto. Nos preguntan si se ha podido realizar una reconstrucción hipotética de cómo era la policromía del ídolo. No finalizamos. Me encantaría poder hacerlo, como decía, pensar en una reconstitución, ¿no?, más completa. Básicamente necesitamos más tiempo, poder hacer un estudio, digamos, microscópico, mucho más, digamos, no dirigido, ¿no?, como lo hicimos aquella vez, sino un barrido mucho más sistemático del ídolo completo, porque hay que mirar en las ranuras, digamos, y estoy segura que mirando en detalle podríamos eventualmente tratar de reconstituir un poquito más, ¿no?, de esa policromía. Así que una de las tareas pendiente que nos queda. Tenemos otra pregunta, y es sobre el nombre común de la especie identificada. Bueno, sí, eso fue una limitación de la madera, me imagino. Sí. Fue una limitación del estudio por las mismas particularidades de la muestra. Como aprovechamos, digamos, fragmentos que estaban dentro del nudo, no es el lugar ideal para poder hacer los cortes que requiere el análisis taxonómico, digamos, de la madera. Así que Nicolás sufrió bastante para poder identificar esta familia. Y lo otro es que nos faltan, digamos, referenciales. Sin duda en Perú hay o deben haber, y habría que comparar entonces nuestros resultados, nuestros cortes, digamos, con una batería también de análisis de maderas más sistemáticos para poder afinar esa caracterización. Un tema de dónde se sacó la muestra y también de la disponibilidad de información para poder comparar. Una de las últimas preguntas es, se habló de minerales traídos de Huancavelica. ¿Se pudo haber aprovechado las canteras existentes muy cerca de la pirámide número 3 en Pachacamac, como con los colores rojo y amarillo? Es que hasta donde yo vi, los resultados de ahí no indican la presencia de cinabrio. Básicamente son tierras rojas, ¿no? Arcillas, con óxidos de hierro. Así que yo creo que efectivamente las usaron en otro soporte, sin duda la pintura mural. Porque tampoco hemos terminado los análisis y el cinabrio hasta ahora no lo tenemos en la pintura mural, por ejemplo. Pero sí tenemos estos paños, estos saquitos, ¿no?, brochas que muestran que lo están usando. Entonces, nos falta también analizar otro soporte, ¿no? Saber así como si es que lo están usando en la pintura mural, pero quizás en capas antiguas, no la que queda en la superficie. Falta como esa lectura estratigráfica y descartar el uso o confirmar en otro tipo de soporte. Como digo, esta primera visita fue tan exploratoria y con tanto entusiasmo. Pero sí, necesitamos más tiempo y poder complementar un poco más la batería de análisis ahí en el sitio. Se la tengo otra pregunta más. El uso de los colores rojo, amarillo y blanco identificados en el ídolo de Pachacamac gracias a estos estudios, ¿podrían sugerirnos que existía una gama de colores sagrados que se utilizaban por parte de las sociedades prehispánicas aplicados a otros objetos de este de uso sagrado? Yo creo que sí, pero no tengo cómo confirmarlo aún. Pero si uno, porque en el fondo falta como un estudio de cómo es en el tiempo, ¿no? Y de cómo es en otros soportes rituales que puedan ser contemporáneos, por ejemplo, en Huari. O sea, habría que mirar un poquito más en detalle ahí también. Pero no me cabe duda de que efectivamente esa triada aparece recurrentemente en distintos soportes, en la cerámica, en la pintura mural. Me falta el negro, que por ahí es otro color que también aparece reiteradamente, pero habría que ver
dónde y cómo, o sea, hacer también un análisis quizás más semiótico, ¿no? Del uso de los colores en relación a la iconografía, ¿no? A los motivos, etc. Eso, como que, por eso planteo y dejo abierta la invitación, porque en realidad son muchas las cosas que hay que ver en torno al color para poder entender, pero no me cabe duda de que hay otros colores y otra gama de tonos también importantes, pero que son más circunscritas, ¿no? Así que, sí, ojalá tengamos una cartografía, digamos, en el tiempo y en el espacio del uso de los pigmentos algún día que nos permita discutir estos aspectos. Las dos últimas preguntas, Marcela. En comparación con otras sociedades alrededor del mundo, ¿el color rojo tiene un significado especial en los Andes? Y la última pregunta es, desde tu perspectiva, ¿qué otros estudios adicionales, no invasivos ni destructivos, podrían ser aplicados al ídolo de Pachacamac? Esta es más rápida, así que parto por esta segunda. De todas maneras, que necesitamos análisis mineralógicos, por ejemplo, o cristalográficos. Así llevar, tenemos disponibles otras técnicas portátiles, como difracción, como Raman, como otras técnicas, digamos, que permitirían definir efectivamente qué minerales estamos empleando, eventualmente balancear también con Raman, se puede ver si hay trazas de algunas cosas orgánicas que estuvieron quizás conservadas, bueno, por eso digo, hay que evaluarlo, pero sí, o sea, tenemos como equipo disponible otros equipos que van a permitir, digamos, complementar estos primeros resultados, que son esenciales, digamos, para confirmar efectivamente la naturaleza mineralógica. Respecto al color rojo, ¡ay, qué tema!, ¿no? Porque es un color que es universal, ¿no? Que aparece desde el paleolítico inferior, digamos, hoy día en distintas sociedades, cazadores-recolectores, ¿no? En África, en Europa, y en el fondo es algo que nos caracteriza como especie humana, y que se mantiene a través del tiempo. Que se mantiene a través del tiempo, pero sí creo que no podemos como homogeneizar o pensar que el significado del color fue el mismo, ¿no? Ni siquiera en los Andes creo que el color rojo pudo tener el mismo significado. Pudo ser distinto, pudo variar en el tiempo, pudo variar de grupo en grupo, cómo se produce, también los elementos que se mezclan, también en el color y en el tono final también va variando. Lo vemos en los textiles, o sea, hay muchos rojos, hay rojos más oscuros, rojos con chivino, rojos más claros, etcétera, y se van combinando también con otros colores, lo cual también va modificando de alguna manera el significado del color rojo. Hay muchos trabajos de Elena Fitt, por ejemplo, que muestra la cantidad de posibilidades que hay en cuanto al significado y el uso de los materiales, por lo menos en textiles. Yo creo que nos falta ese contrapunto, digamos, en otros tipos de soporte, pero no me cabe duda de que el rojo fue un color muy significativo. De hecho, aparece en algunas crónicas también mencionado, ¿no? Su uso en ocasiones especiales, como decía, en la pintura facial, en la pintura corporal. Así que, bueno, por eso digo que hay que cruzar diferentes tipos de fuentes de información para entender bien estos significados y el simbolismo asociado a estos colores. Marcela, muchas gracias por lo que nos has brindado el día de hoy. Les recuerdo a todos los participantes que la grabación de este evento será colgada en nuestra página del museo y en nuestras redes sociales, y ahí serán resueltas todas las preguntas que en esta oportunidad no hemos podido tratar. Dejo a Denise para la clausura del evento. Bueno, gracias Marcela. Creo que para el público que te ha podido escuchar ha sido bien importante conocer lo que nosotros como equipo ya habíamos conocido, pero es importante, creo, todo lo que se puede hacer ahora con esta tecnología y sobre todo con esta colaboración en equipo. La arqueología hoy es multidisciplinaria y creo que lo importante es comenzar a tejer estas redes entre los diferentes equipos. Creo que cerramos con broche de oro, como alguien lo comentó en el chat, efectivamente el ídolo
llamar al ídolo puede ser despectivo, es una discusión que tenemos nosotros desde hace muchos años. Entonces yo sugería por eso decir la deidad de Pachacama, que creo que es una de las piezas más importantes que tiene el Perú y que está en el museo, ¿no? Imagínense, es una pieza única que la tenemos en exposición y con la cual venimos trabajando y recuperando importante información para el sitio. Entonces creo que con esta charla terminamos nuestra semana del quinto aniversario. Hemos tratado de tener actividades para todos nuestros públicos. Las señoras de la comunidad han hecho talleres, los profesores con los que hemos trabajado durante el año han presentado sus trabajos, los equipos de investigación con los que venimos trabajando también han presentado los resultados de sus excavaciones, y espero que podamos seguir conectados todos. Vuelvo a agradecerte, Marcela, a ti y a tu equipo, y los esperamos el próximo año. Gracias por su participación y a cuidarnos todos. Hasta luego, hasta el próximo año. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por poder participar en este gran aniversario. Hasta pronto, espero verlos. Gobierno del Perú.